Diversas sanciones podrían aplicarse a empresas que no cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales. Llama el Viloria. La Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria, IMSS e Infonavit firmaron una alianza para combatir la evasión por parte de las empresas. Estamos buscando auditar la evasión y tanto en materia fiscal como en materia laboral. Punto central es detectar empresas que no cumplen con las prestaciones laborales. Tenemos detectadas como 1.115 sociedades cooperativas que sospechamos que pudieran estar involucradas. En cambio, las que realicen correctamente sus pagos tendrán un reporte positivo en el Buró de Crédito. Tenemos un concepto que le llamamos empresas de 10, que son las que han cumplido exactamente sus obligaciones en los últimos 10 bimestres, y estas empresas son las que reportamos. Y los evasores serán sujetos a severas sanciones. No solamente podría derivar esto en algún requerimiento, una liquidación de carácter fiscal por lo que hace a cuotas obrero patronal evadidas, no enteradas, sino también en materia penal. Para México al Día, Yamel Viloria.